Muy buenas, bienvenidos a un nuevo directo de Persona 5 Royal. Continuamos, estamos a 8 días de que se case Haru. Bueno, eso no va a ocurrir porque hemos despertado a su padre, a Okumura, en el quinto palacio. Y bueno, pues estamos en la noche del 3 de octubre. El lunes 3 de octubre. Y bueno, podemos hacer alguna cosilla. Yoshizawa y todo lo que ha pasado hoy, estoy agotado, vamos a dormir. Bueno, hemos estado en el despertar de Yoshizawa, bueno, el despertar cuando Yoshizawa ha descubierto sus poderes y no nos deja ni llamar a Kawakami ni demás para... La tienda está abierta. Esto fue ayer, día 2. Pues nada, vamos a descansar. Si pudiéramos llamar a Kawakami, nos haría un masaje y podríamos pasar el día de noche, pero supongo que... No podemos hacer mucho más hoy, así que vamos a dormir y vamos a por el martes. Perdón por escribirte tan tarde, ya he cargado el móvil, así que quería darte las gracias ahora que puedo. No hace falta que seas tan educada. Es lo menos que puedo hacer. Solo quería darte las gracias por lo de hoy. Siento no poder hacer nada aparte de eso. Ya te compensaré. No te preocupes por eso, estaré esperando. Qué bien, te prometo que la espera merecerá la pena. Llevaré el móvil a arreglar en cuanto pueda. Díselo también a Morgana, por favor. En fin, buenas noches. Recordemos que le hemos invitado a que se una a los Habladores Fantasmas de Yoshizawa, pero ella no ha querido. Dice que está demasiado ocupada ahora mismo con la gimnasia como para detenerse también con los Habladores Fantasmas. Si Yoshizawa se uniera a los Habladores Fantasmas, qué pena. No hay nada que podamos hacer, podríamos preguntarle de nuevo. No hay nada que podamos hacer. Sí, no deberíamos forzar las cosas. ¿Cómo se lo vamos a decir al resto? Los comentarios de la gente solían ser favorables, pero ahora dan bastante miedo. Es un caos total. La opinión pública está cada vez más desencantada con Okumura también. ¿Qué tal lo llevas, Haru? Hace días que recibimos amenazas anónimas. Qué miedo. Pero nuestro sistema de seguridad es infalible y hasta ahora hemos tenido problemas. Creo que la situación se calmará cuando acabemos con esto, Haru. Y nosotros volveremos a ser famosos y a toda esa mierda. Es mejor no preocuparse por eso, pero espero que la situación se calme. Parece que aún quedan problemas por discutir. Como saquemos ahora el tema, restaremos más que sumar, pasando de hablar de Yoshizawa por ahora. Al resto no le interesa lo de Yoshizawa, la real. Tampoco le hemos dicho a ella quiénes son los otros ladrones fantasmas ni tampoco nos ha preguntado. Así que... Buenos días. Relájate. Arigato. Asette bakari ya shikata nai yo ne. ¿Crees que los ladrones fantasmas le harán a ese presidente lo mismo que al director? Venga ya, ¿cómo van a matarlo? Además, estoy convencido de que el director se suicidó. Que va, fueron ellos, a modo de mensaje. Gente, despertad, es hora de redimirse o algo así, vaya. Mataría por tener un poder así. Pero Okumura yo creo que sí que se lo van a cargar. O sea, no creo que tenga solución, la verdad. Tenemos tres mensajes después de la clase. La solicitud del foro. Tienes planes de Makoto. El cuervo me pide dulce. Vamos a ver qué se habla aquí. Le dije al presidente de Okumura Foods, Val Sujin. ¿Tú lo sabías? Sí, lo sabía, pero no digas esas cosas en voz alta. Me he quedado de piedra de nuevo, todo junto a nuestro instituto. Ahora que el presidente Okumura ha recibido un aviso, ¿qué crees que ocurrirá? No sé con quién ir, Esta siempre está chafardeando. La verdad es que fantasmas están por todas partes. Desde que miran el aviso, seguro que se ven las noticias. ¿Qué estarán pensando? Están cabreados. Pues normal, algunos esperan demasiado de las sociedades espías alrededor del fantasma. Si lo del aviso es cierto, puede suponer un punto de inflexión en la historia.
A lo mejor me estoy precipitando, pero no hay duda de la atención que está recibiendo. Bueno, está el Ryuji ahí, que si quiere vayamos a entrenar. Vamos a ver cómo están los confidentes. Igor está al 8, Morgan al 9, Makoto al 3. Podríamos mejorarla. Yusuke está al 2, Sojiro al 4, Arn al 6, Ryuji al 6, Akechi al 2, la Futaba a 1, la Chihiya a 3, la Kaidesa a 1, vendedor de armas al 3. Bueno, la doctora y la profe están al máximo. Ichiko Yaya, esta es la periodista al 6, el chaval de los dardos a 1, la Yukifumi, la Yoshou, Shima 7, Mishima 7, la Saya al 4, y la hacemos al máximo a Yoshizawa. Ya hemos alcanzado el máximo de Yoshizawa. Entonces tenemos 3 al máximo. Pues creo que voy a quedar con Makoto, ¿vale? Pues estamos con lo de la alumna esta que estaba pendiente de que estudia, trabajaba como Meido. ¿Tienes planes? Hemos hecho lo que hemos podido, ahora solo podemos esperar. Vamos a ver con Makoto. A ver, se me dice, ahora toca esperar. Acierto, ¿crees que podrías ayudarme a cambiar de perspectiva? Gracias a la persona de Arcana, sacerdotisa Kikurihime, puedo estrechar lazos con Makoto. No creo que mi vínculo se vaya a fortalecer, ¿eh? Vamos a probar con Arcana. Siento que mi vínculo vale. Quiero ir con alguien bien encrucijada. ¿Qué me dices? ¿Quieres ser mi cómplice? ¿No te hace comer algo dulce? Deberías venir ahora mismo. Vamos con Arcana, ¿vale? Porque con Makoto no se va a mejorar. En estos momentos vamos a comer crepes. Te espero en Shibuya. Venga, rápido, rápido. Vamos con Ann y mejoraremos su relación. Parece que hoy no tienen esos crepes que doble chocolate tan famosos. Qué mala suerte tengo. Anda, un correo. Parece que es de la agencia. ¿Sabes qué quieren? ¿Ika? ¿Skate3? ¿Eso es dónde está? Quiere mover una sesión ahora mismo. Como la otra vez. Esta revista para hombres va a sacar un especial de Mika para aprovechar el tirón de su fama. Pero al parecer quieren que yo haga la sesión con ella. A saber por qué. ¿Es una trampa? Es una trampa. ¿Debería negarme? Ay, es que ya he dicho que sí. Bueno, supongo que si no voy no sabré lo que quiere. ¿Ya has estado en Skate3? ¿Cómo va a ser hasta allí? Puedes acompañarme, en realidad yo lo he decidido por ti. Te vienes y punto, venga. ¿Dónde es eso? Un barrio antiguo famoso por el templo Seisoji y el Tokyo Skate3. La zona de Nakamise es muy popular y está llena de coloridas tiendas de todo tipo. Este está al lado del río, ¿no? Asakusa. La del río Usue. Vale. Río Sumida, ¿no? ¿Era? De ahora no me acuerdo. Bueno, ya estamos aquí. Un momento, ¿dónde está Mika? ¿Has venido por lo del especial? Me lo has pedido, ¿no? Vaya, casi no te reconozco. He perdido peso. ¿O has cambiado de maquillaje? La temática de la sesión de hoy es de elegancia de la mujer. Sí que he acondicionado mi cuerpo para ser más elegante. ¿A qué te refieres? A controlar lo que como me muevo y ya está. Parece fácil, pero es bastante duro. Hay que apuntar todo lo que se come y comprobar los valores de nutricionales y las calorías. Hasta he contratado a un entrenador personal para que supervise mi dieta y mi régimen de ejercicio. Impresionante, ¿entonces no puedes comer crepes con doble de chocolate? ¡Qué cabrón! Claro que no, engordaría con un solo bocado. Bueno, también hago más cosas, medicinas a base de hierbas, pilates, yoga. Eso a diario. ¿Cuántas sentadillas crees que hago la semana? Bah, alguien con belleza natural como tú nunca entendería cuánto me esfuerzo para ser modelo. Da un poco de vergüenza que te preocupen así. He dicho belleza natural. Quería decir cabeza hueca natural. ¿A quién llamas cabeza hueca? Me estás asustando. Mika, ¿estás bien?
Qué miedo dan las peleas de gatas. Una trampa, lo volverán otra vez a para. Sí, Mika, eso es perfecto. Esa es la expresión que estoy buscando. Maravilloso, maravilloso. Ya veo, es una prueba. Pues no voy a perder. Esto, ¿podrías intentar ser un poco más sexy? ¿Cómo? ¿Así? Mika, ¿por qué haces esto? Creía que me admirabas. Debías haberte imaginado que era mentira. Supongo que eres tan ingenua como pareces. En fin, las acciones estúpidas como tú me ponen enferma. Más te vale no molestarme. ¿De acuerdo? Vaya, eres increíble, Mika. Hala, ¿conoces el presidente de esa empresa de coches tan buena? Preséntamelo, porfa. El dueño hasta me ha invitado a cenar. A trabajar con todos vosotros me hace tan feliz. No voy a casa. No me has dejado verlas en la... la panorámica, coño. Ya estamos de vuelta en Shibuya. ¿Por qué Mika me pidió que fuera? Para dejarte en evidencia. Ya veo, solo quería ser cruel. En tal caso, seguro que me merezco todo lo que he hecho. No llores, por favor. Qué cabreo tengo. Mika ha trabajado muchísimo para llegar a donde está. Ha hecho ejercicio, ha controlado su dieta, ha hecho buenas migas con todos. No tenía contactos como yo, no es modelo solo porque sí. Su empeño, su conocimiento, su forma de vestir está en otro nivel. Mika es increíble, Mika es fuerte. Pero yo no soy nada. Me cabré solo de pensarlo, siento que voy a explotar. Durante todo este tiempo solo he fingido ser modelo. Era como si la ropa me llevara a mí. Siempre he pensado en que eso consistía en ser modelo. Pero me equivocaba, una verdadera modelo realza la belleza de la ropa que lleva. Hace magia con ella, una verdadera modelo es flexible, guapa y fuerte. Ya basta de fingir, quiero ser una modelo de verdad. A por todas, Leona. Voy a darlo todo. Voy a coger el toro por los cuernos, ya verás. Vale, mejor la relación. Con 7. Qué cabreada estoy. Ahora me vendría bien comer dulces, pero no lo voy a hacer. Bueno, sí, pero no. Cómete tú unos cuantos por mí. Luego. Soy yo, estoy mosqueado desde que me fui. A ver qué le hago yo. Lo digo otra vez, voy a conquistar el mundo de la moda, cueste lo que cueste. Tendré que ponerme en dieta, comer menos y hacer ejercicio, pero haré lo que sea. Tú puedes. Sí, no quiero volver a sentirme como me he sentido hoy. La verdad es que en mi vida había estado tan cabreado. Cuando tengo un día malo suelo cabrearme y pasarme el día viendo la tele y tú durmiendo. Pero esta vez es diferente, quiero cambiar y volverme mejor de lo que soy ahora. Voy a empezar a estirar, luego hablamos. Las citas con Ana no son lo mejor, la verdad. Oye, llevas la armadura sucia, ¿por qué no la llevas a la lavandería? También puedes probar llevarlo a la tienda de ropa de segunda mano de Kichiyoji, hay que hacer algo. Es verdad, dejamos cosas pendientes. Está Iwai, está Mishima y está la periodista Oya. ¿Qué hacemos? Es que no me gusta dejar a Kawakami que lave la ropa, la verdad. Me voy a ir con Mishima. Es más, tenemos que ir a Mementos a derrotar al... al pavo, lo que pasa es que de noche el escondite no podemos ir. Me voy con Mishima. Tengo que redactar otro informe. ¿Tienes un rato? Y encima se va a mejorar el vínculo, así que vamos a ir con Mishima. ¿Qué haces? Perdona que te moleste con lo ocupado que estás. Te estaba esperando, me gustaría comentarte algo más sobre cómo os estoy ayudando. Pues vamos a un lugar que esté cerca. El compañero este
Aquí llama, dice que quiere que vaya a verlo. Al parecer está bastante cerca y creo que era algo serio. No deberías ignorarlo. ¿Puedes acompañarme? Ahí está el chaval. Mira, aquí llama, dice que no podrá pagarnos este mes. ¿Y si le cubres tú? Para eso están los amigos, ¿no? ¿Amigos? ¿Cómo que no sois amigos? No intentes jugarnos, aquí llama. ¿Le da este pringado ese amigo que te iba a ayudar? Si no tienes nada que ver con este mierda, pírate de aquí. Venga, Thorbu. Tendremos que cruzar unas amables palabras con su novia. No, por favor, te lo ruego. Perdón, me has roto tu promesa. Le tocará saldar tu deuda. Sí, sabes lo que me refiero. Esto te pasa por intentar jugar, jodernos. De aquí no me muevo. Tú también deberías subir. De aquí no me muevo. ¿Estás seguro? No hace falta que te involucres. Aunque tenerte aquí me tranquiliza. Tengo una idea. Es arriesgada, pero podría funcionar. Si me pasa algo, cuida de aquí, llama. Mierda, me ha mordido la lengua. ¿Qué? ¿Sigues aquí? Corre, imbécil. Más os vale quitarte las manos de encima, aquí llama. He grabado toda la conversación. Si le hacéis algo a aquí llama o a su novia, se lo enviaré a la policía. ¿Y qué si os pase por la cabeza romperme el móvil? Todo se guarda automáticamente en la nube. Oye, ¿qué hacemos? No pasará nada. La policía no moverá un dedo por una grabación de mierda. ¿Por qué no vuelves a casa con tus chicas de anime? No tenemos tiempo para un inútil como tú. Los perdas creen en ti. ¿Te vas a quedar callado? Tienes razón. Mirad, ya sé que sois unos malotes, pero ¿estáis seguros de querer ir a la cárcel por semejante tontería? Con este vídeo y vuestros antecedentes no os va a dejar marchar. ¿Sabes? Eso es lo de menos. Soltad aquí llame y estaremos en paz. Y si cumplís vuestra palabra, borraré el vídeo, tanto en mi móvil como en la nube. ¿Los borrarás ahora? No. He tenido suficiente. No creía que los tíos se fueran así tal cual, ¿eh? Yo pensaba que me iba a dar un ataque. Los habría ido al garete si no hubieran excedido. Sé que soy un pringao. Espera, ¿estabas actuando? Has estado muy guay. ¿Tú crees? Sí, casi me lo hago encima. Tengo tanta experiencia con matones que me dolía que ya los había detenido al menos una vez. Por cierto, gracias por cubrirme las espaldas. Hay que acabar con las injusticias. Al fin lo entiendo. Este es el sentimiento que llevo a ayudaros aún en un principio. Por eso creé la fansite, para asegurarme de que nadie tuviera que pasar por lo mismo. Mishima parece muy motivado. Pero no hables de la fansite aquí delante de tu amigo, tío. Aquí ya me estás bien. Te han dado del pulpo. Mishima, ¿por qué me has ayudado? No tenías por qué meterte. Lo siento. Como parecías estar en problemas, decidí enfrentarme a ellos. ¿Con qué era eso? En cualquier caso, puedes caminar. ¿Llamamos a una ambulancia? Está bien, vete. Vale, vamos. Bueno, pues hemos ayudado a otro. Lo siento, ¿te viene a hablar ahora? Me está entrando el pánico, estoy temblando, necesito hablar con alguien. Oye, no me pasará nada, ¿no? ¿Y si me han seguido? La réplica es para defenderme. Y mi sistema de seguridad es de lo mejor. Estoy a salvo, ¿no? Lo harás bien. Aquí viene tanta confianza. Aunque ahora que he hablado contigo, me siento mejor. En fin, estoy agotado. Me encantaría descansar, pero tengo que investigar a esos tipos. Me queda arreglar la fansite. Creo que hoy no duermo. Gracias por escucharme, vale, nos vemos. Ahora que se hace el curry, no preparo curry ninguna noche, tú. Buenos días, falta poco para el día de la boda de Haru. Acabamos con el tesoro y así que no nos toca esperar. Me gustaría hacer algo mientras tanto. ¿Y si nos vamos a Mementos hoy? Sí, hagamos eso. Estupendo, quiero hacer eso mientras podamos.
Si el presidente despierta, nuestra reputación mejorará y recibiremos más solicitudes. Bueno, nos vemos después de clase. Adiós. Muy bien, comencemos. Arrancaremos con un resumen de lo visto en la última clase. Ah, Yoshizawa. Ay, Yoshizawa. Kawakami. Profesor Inui, acuda a la sala de profesores inmediatamente, por favor. ¿Cómo? Voy a la sala de profesores, así que aprovechad para estudiar. Kawakami nos ha dado tiempo libre, así que será mejor que lo aprovechemos bien. ¿Cuál es el plan? Está realmente difícil de dormir, estudiar por mi cuenta, leer. Vamos a sacar el libro. Ah, ya lo tenía de arriba. Vale, el de la espada, sí. Guía para disfrutar de los dulces que se encuentran en Chinatown. Libro sobre Meiji del grupo de agentes secretos del ciberdelito. Libro sobre el barrio antiguo surgido con Roger Ducky Tree. Una guía de fotos de los autores ocultos de la ciudad. Quizá me descubre nuevos sitios, ¿no? Avistador de estanques. Guía para visitar sobre los puntos de pesca más populares. No hay ninguna cosa interesante, ¿no? Conocimiento, palabras de sabios. Conocimiento, va. La excelencia no es un fruto de un solo acto, sino del hábito. ¿Esto es filosofía? No sé si me gusta más este escritor. Parece un poco condescendiente. Aún tengo que seguir leyendo un poquito más. Te digo yo, pues van a avisar al profesor, el profesor se va a... No sé dónde se irá, cómo tirar la llamada, porque madre mía. Este es importante. Parece que esta es la entrada de subida a alguien del sector financiero y la banca. Nuestro objetivo es un tipo que nunca devuelve los préstamos. Y puede ser metido en alguna banda de crimen organizado. Puede ser peligroso. ¿Cómo de peligroso? Bueno, hasta la policía parece tener problemas para atraparlo. No deja de cambiar el nombre y de aspecto para evitarlos. Es el hombre de las 100 caras. No está mal, ¿no? Tiene una entrada a las... Usa el nombre de Fumio Akitsu. Me he adelantado y he publicado un aviso en el foro. ¿Pasa algo? Bueno, da igual. Será pan comido para los ladrones. Ay, la info es muy buena para hasta que... Bravísima. Hay que decidir si nos quedamos, si vamos a no por él. Vale. Me quedan dos solicitudes que no encuentro. Que no encuentro donde conseguir información. No solo hay que esperar a que se despierte, ¿no? Y si vamos a ver mientras. No lo caemos en la habitación. Ver solicitudes. Todos están aquí. Buen momento para repasar la información del objetivo de elementos. Tenéis información de una persona muy avariciosa que toma prestado dinero y lucha con él. Le ha cambiado el nombre e incluso se ha hecho la cirugía. Ni siquiera la policía puede atraparlo. Solo puedo sentir pena por alguien tan avaricioso. Será mejor que despertemos su corazón. Yo me apunto, tenemos que despertar sus corazones. Nadie en contra, ¿no? Pues estamos listos para ir cuando quieras. Es una decisión unánime. Solo queda encargarse del objetivo de Mementos. Pues tenemos al tío de las trampas y al hombre de muchas caras y deudas. Pero estas dos misiones no las tengo. Mishima dice que hay alguien que ha estado atacando a la gente. Vamos al centro subterráneo a investigar. ¿Centro subterráneo de dónde? Centro subterráneo. Subesar en Shibuya. Y luego tenemos este. Mishima conoce a un director de empresas tirano. Vamos al bar de Shinjuku a investigar. ¿Qué bar de Shinjuku? Pues de Shinjuku solo conozco el Crossroads. Esto tenemos que averiguarlo. Esto es de rango C. Por donde la posición que está. Esto es un DB, ¿eh? Vale, vamos a... Vamos a Mementos. Infiltrarse en palacio. ¿Qué palacio? Si no hay palacio ya. Venga, vamos a Mementos. A ver qué tal las personas que hemos... subido de nivel en... En el palacio, como se funciona en Mementos ahora. Vamos a grabar, eso sí. Vamos. Con 67 horas.
y vista de momentos. Vale, los dos están ahí. Morgana, hay un objetivo en una zona anterior. Vale, zona anterior, volvemos. El equipo. Vamos a ver el equipo. Eran estadísticas. Sí, aquí. Quitamos a Morgana y vamos a meter a Ryuji, ¿vale? Vamos a ir con Haru, también la vamos a quitar. Vamos a meter a Yusuke. Makoto, Yusuke, Ryuji y Joker. Los de siempre, más o menos. Wow. Nuestro objetivo es la zona. Está en la zona, puedo sentirlo. Pero ese es más fuerte, ¿no? Es un bicho. Sí. Pues yo lo veo más grande, el bicho ese. Igual. Pues ya más grande, ¿eh? Vale, mejora los relevos, creo que hemos mejorado de... Freyla. Qué grande Makoto. Un cofre. Este objeto es importante. Que no nos pase como en el último palacio. Vale, está abajo el objetivo. Está la sombra de Kitsu. Parece que está un poco nerviosa. Dicen que se ha cambiado el nombre y se ha operado la cara muchas veces para evadir deudas. Como la policía no lo va a pillar, nos toca a nosotros dar con él. Bien, vamos. Los ladrones fantasmas, ¿eh? Como siempre estamos huyendo. Os explicaré cómo esconderos. Jamás aceptaríamos ningún tipo de ayuda de alguien como tú. Más vale que devuelvas todo el dinero que has robado. Cállate, ¿por qué iba a hacer eso? Los bancos siempre te quitan el dinero a la gente, no es justo. Estoy robándole a quienes hurtaron primero, estoy haciendo lo correcto, es justicia. No estoy de acuerdo, has estado huyendo y escondiéndote tras una cara y un nombre de nuevos. Vosotros también ocultáis vuestra identidad, ¿sabéis qué? Eso es de hipócritas. Os voy a quitar las máscaras y voy a descubrir quiénes sois en realidad. De alguna manera... algo tiene razón, ¿eh? Vamos allá. Rango B, o sea, no creo... Soy fiel a mis deseos, os voy a arrancar con esas máscaras hipócritas. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Vamos a ver, bendición. A ver qué tal. Bueno. No sabemos qué le hace daño. Pero un Freyla. Tampoco quita mucho él. Leve, medio. Vale, de momento el que más daño le ha hecho ha sido este. Vamos a hacer un agilado. La bendición es lo que más daño le ha hecho, ¿eh? Incluso ataque físico mejor que nada.
Hacer un cabezazo. Este. Dale, dale. Está bien combinado. No va a venir a nosotros. En especial, todo, para ti. No me lo puedo creer. Durante todo este tiempo, ¿no está haciendo justicia? Eres un villano, como esperaba. ¿Qué dices? ¿Que los ladrones fantasmas son unos hipócritas? Me equivoqué. Me he dado cuenta de mis errores gracias a vosotros. Me avergüenzo de mí mismo. He querido engañar al mundo y me he dejado llevar por la codicia. He despertado con un distinto rostro y nombres muchas veces, pero ahora por fin he despertado de verdad. A partir de ahora vive tu vida con el corazón abierto, sin nada que ocultar. Vale. Ahora tenemos que encontrar al otro. Ah, se lo llamo yo liderazgo, que es lo siguiente. Nos queda un objetivo. ¿Qué hacemos ahora, Joker? Digamos. Lo que pasa, que ahora yo no sé si está para arriba o para abajo. Regresar. Morgana nos tendría que decir. El objetivo está cerca. Parece que está en una zona algo más alejada que esta. Más alejada. La más profunda. Entiendo, ¿no? Si no, os diría anterior. Y no hay nada atrás. Yo. Esto es para arriba. Corre. Ay, es un... Este sí que le damos. Regente de esto, es un... No debía de escaparse. Vale. 23.000. Son de los que tenemos que matarse, sí. Vale, vamos para abajo. A ver qué dice Morgana. Elementos. No, vamos para atrás. Vamos al 5. Vale, está en esta zona. Y
El cofre. ¿36 ganzúas? Madre mía, como me he entretenido haciendo ganzúas en la mesita, en el escritorio. Y no hay nada. Vamos a darle a este. Poquillo, a conseguir dinero. Si conseguimos una persona nueva, pues mira. Oh, bloqueo. Hablar. Concédeme tu poder. Esta sombra no está muy contenta. Tengo otra conversación en serio. Disculpa, ¿por qué te enfadas tanto conmigo? ¿Qué te molesta? Me he molestado. Yo también tengo seres queridos que me echarían de menos. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Ahora sí. Sí, y las cosas están así porque eres capaz de pensar en ti. Anda, entiendo, por favor, acepta este detalle. Me alegro de que haberte comprendido un poco más. Armadura divina. Lanzado objeto y se pira. Nos ha concedido su poder. Pero bueno. Creo que sería mejor derrotarlo, ¿no? También. Quizás. Vale, András. Bien, la persona está de bendición, ¿eh? Ahí está. Este es el tramposo. ¿Qué ha dicho? Vale, antes no nos dejaba entrar porque este es el de las recreativas. El chaval nos ha dado el truco. Ahí está el tramposo. Esta vez lo atraparemos. Vale, esta vez tenemos un plan. Es inútil. En el mundo de Gunabout soy invencible. Otra vez vosotros, no pensé que volveríais. ¿No habéis aprendido la lección? Esta vez no os dejaré marchar. Cuando la partida empieza, me voy a lanzar contra vosotros con un combo infinito. Os mataré a ver si no caigáis nada. Soy el dios de Gunabout. Soy invencible. Nadie puede derrotarme. Igual cuánta gente venga, a por mí, nadie puede herirme. Sí, antes no. Cuando vinimos la otra vez no podíamos hacerle nada. No había ningún ataque que le hiciera daño. Creo que tienes un plan. Cuento contigo. Esta vez lo derrotaremos. Otra vez vosotros. Da igual cuántas veces vengáis. Juro te enseñó cómo derrotarlo, ¿no? Daré una acción a ese maldito tramposo. En el turno nuestro, selecciona el arma a distancia y pulsa ahí para efectuar un disparo de derribo. Solo se puede utilizar una vez en cada infiltración en el metaverso para derribar al enemigo. No puede ser, es imposible que pase algo así. ¿Un disparo que ignora mis trampas? ¡Imposible! Mierda, soy el más fuerte, se supone que soy el rey, yo. Ya está, un toque. 36.000 de pasta. Imposible, como habéis desabaratado mis trampas. No, no es culpa mía. La empresa me despidió. Es todo culpa suya. Tengo las ideas y la experiencia, pero quieren una plantilla más joven. Joder, joder. Ah, vale. No lo vas a hacer, será mejor que compenses el daño que has hecho. Lo siento, estaba equivocado.
Sí, escuchamos doble sonido, por eso me he quitado el honor físico. Muy bien, tenemos el tesoro. Vale, tengo las dos solicitudes hechas de mementos. Nos quedaría investigar el resto. Bueno, el resto, ¿no? ¿Queréis seguir explorando? Sigamos. Voy a seguir porque no hemos llegado a la puerta de... En teoría del quinto piso de este me... A ver, ¿cómo es? Ya lo diré. Quinto subsuelo. Mira, esto es lo que antes hemos tapirado. Dejamos a Ryuji. Ya está, no lo cargamos, ¿eh? Poquita experiencia, ¿verdad? Hay que ir lo más profundo posible. Hostia. Pues coge donde paso. András, fácil, hacemos la cama esta. Muy fuerte. Habitación de terciopelo. Danos la alarma. Ofuda potenciador. Esto más que por el nivel que llevamos también, pero no descarto que aparezca uno que nos ponga los problemas, ¿eh? Y si toma abajo, cogemos el sello para José. 8 sellos de 25 tenemos en esta zona. Es que esta zona de esta planta, pero teniendo en cuenta todo el palacio, es la número 33. 33 zonas, esto empieza a superarme. ¿Cómo de grande se supone que es este lugar? ¿Quién sabe? El lugar es la distribución. Todo es un misterio, en fin. Esperad un segundo. Y la historia de Morgana tiene algo que ver con mementos, ¿no? Hemos llegado al final para descubrirlo. Vale, al del centro. ¡Ojo! No hemos hecho ninguna habilidad para aumentar o recuperar la vida. Otro de estos. Ojo. Aumenta el ataque. ¡Wow! Y tanto que aumenta. Ufa, la tenía hecho en un nuevo forla. Mira, especial de Ryuji. Toma Koto. A ver qué nos ha dado. 25.000. Salgo con pasta de aquí. Una cosa y otra. Vale,
Claro, los bonos estos han para el otro. Vamos, relevo, daño aumentado. Ryuji tiene la vida chunga, recuperación de vida. Con relevo. Oh. Ah, se estaba Ryuji. Tiene un sello. Un piso más para abajo. Bueno, pues va. Ya buscaremos los todos los sellos de mementos. De José. Y está oscuro todo esto, ¿no? ¿Esto qué? Y no se ve nada. Ahora tiene que parar, ¿no? Ya no se ve nada. José está mirando mi cristal de avaricia. ¡Qué genialidad! He visto cosas de esas en mis investigaciones. Son derivados de condiciones corruptas. Esta aún no ha alcanzado todo su potencial. ¿Puedo verlo? No te lo romperé, te lo prometo. Ya hago esto. Y pongo esto ahí. Genial. Todo listo, debería servirte de ayuda. Aquí tienes. Si encuentras algún otro como este, dímelo, ¿vale? Para aprender sobre condiciones distorsionadas, comprendo mejor a los humanos. Anillo de avaricia. Vale, tenemos 5 sellos. Logro. Ladrón de talentos. Has conseguido un exceso de habilidad de señor de un palacio. Vale, eso es porque en Okumura conseguimos las 3 calaveras de esas. Los objetos. Cambiar de elementos. 5 sellos. Aumentar de experiencia 7 sellos. Aumento de recompensas por dinero. Pues no voy a cambiarlo porque prefiero aumentar la experiencia, la verdad. Objetos 94. Aumenta el ataque de los aliados durante 3 turnos. Así que eres tú el que me das estas cositas, ¿eh? Que tanto necesito luego en los palacios. Hace una tontería, pero para los palacios estos objetos, ¿ves? El kit de aguante y todas estas cosas son las que realmente necesito. Y esto aumenta el ataque de los aliados. Nos va bien también, ¿eh? Vamos a buscar la defensa. Esto es lo que necesitamos. Pues tengo 3. Pero aquí puedes encender la luz, que no veo nada, ¿eh? Y darle más brillo a la tele o algo. El daño que he hecho yo al enemigo es el daño que le explota a los otros. Interesante. Vale, necesitamos otro sello para José subir la experiencia. Este sería el 34 de piso. ¿Otra sala de espera? Ahora resulta que hay 2. Aún así me alegro de poder descansar un poco. Aprovechamos la oportunidad.
Ya puedes usar viaje rápido para llegar a la zona, ¿vale? Bueno, sí, vamos a descansar, chavales. Vamos a hacer habilidades de Morgana. Vamos a hacer media de todos los aliados. Vale, como nuevos. Vamos a grabar. Y vamos a seguir. Sellito. Ya tenemos el sello 7. Claro, es que en esta zona hay 28 sellos. Normal que haya tantos pisos. Según mis dos, ya no quedan muchas zonas. No queda nada. Bien, tenemos que mantener la calma. Allá vamos. Al menos tenemos, ¿no? Se me encuentra algún personaje de estos rojos, ¿no? Vale, le toca a él. Se rinde. Y saca. Pero nosotros. Vale, tenemos que ir a la habitación terciopelo también. Ahora, invocado. ¿Cabezazo o no? Es madre. ¡Hola! Bueno, nuclear a Makoto le vas a hacer poco. Vale, aquí está José, vamos a buscar ese aumento de la habilidad. Otro piso a ciegas. Cofre. Dios, qué paranoia, ¿eh? Joder, ¿cuánto cofre hay aquí? Los tres son débiles. Vale, sí. Lo ha aguantado. No tiene unos faros. No tiene las largas, la Morgana, ¿o qué? Es que aquí no se ve nada. No veo nada, nada. Qué paranoia, tú. A ver. Que no veo nada. Ni yo. Tío, esto es una mierda. Que no se ve. Se ve nada, tío.
Hola, tío. Es que encima se salía el mapa. Vale, el objetivo está claro, ¿cuál es? Vale, vaya. Tremendo. Vale, Futaba. Ya te queda aumentado. Pero más de 150.000 yenes hemos tenido que sacar aquí. Nivel 47, Joker. Vale, ojo. Poco a poco. Ah, encima rompemos muro. Vamos, ¿está José? Vamos a encontrar a José aquí. Profesito. A José le hemos dejado atrás. Tendrá 12 niveles esto. Algo parece distinto aquí abajo. ¿Por qué? Estoy seguro de que lo que buscamos está cerca. Ya casi estamos. La otra de los monos estos. Monos,
Es madre, creo que vamos a estar los dos. Pues yo creo que nos hemos quedado sin P. Pero supongo que no nos quedará mucho más. Queda un poquito, se rinde. Vale. Vente con nosotros. Naka. Que ya la tenía, pero bueno. Ahora mezclaremos con algo. Otro cofre adelante. A ver, Makoto. Cierto es que tengo un objeto que hemos comprado en la Takumi que nos recupera PE. Igual que tengo el Joker que va recuperando 25 de vida cada turno. Los monos son más complicados. Vale, si hago el técnico. Relevo. ¡Oh! ¡No me da relevo! Venga, Makoto. ¡Uf! No puedo hacer lo que pides. Vamos a matar a Makoto. El pavo este. Especial de Yusuke. Conan. Y ahora hay que recuperar a Makoto. Morgana. Ataque. Ah, que tengo suficiente de sello, no me aparece, no sé. Y este es el último ya, ¿no? Este será el del muro, ¿no? Profundidad. No parece que vaya a abrirse. No podremos pasar hasta que nos acepte más gente. Oye, ¿tú no puedes usar el poder oracle para hacer que algo al respecto? No creo. No soy un dios, ¿sabes? ¿No habéis escuchado del dios que ejecutó un baile muy atrevido para abrir una puerta de roca? Ya veo por dónde vas. Dale, caña, Skull. Mira. Vale, no podemos volver, ¿no? Si vista de momento, sí podemos ir. Vale. Pues nos vamos. A José no lo hemos encontrado. En el siguiente día cambiaremos los textos. Voy a grabar antes de hacer lo de las personas.
entrar a la habitación de terciopelo. Y tengo que averiguar lo de Justine y Carolines. Estas dos para aumentarlas el nivel. A ver qué me dicen. Resultado de trabajo forzados. Vale, tendrá que esperar. Bueno, pues nada. Crear personas, fortalecer personas. Tenemos nivel 47. ¿Cuál era el que teníamos de el unicornio? No era. Espérate. El mago. No puedo fortalecerlo más. Ya puedo fortalecerlo, pero... Dieciocho. Trece. Veintiocho. Para que un poco. Es que estoy apuntando este o este. Creo que sí. Creo. Observa el consciente mago que está despertando el poder oculto de tu persona. Concentrar. El siguiente ataque mágico inflige más del doble de daño. Debe infligir amnesia a todos los enemigos. Fuera. Quito este. A ver. No, tío, va a empezar a coger todos los ataques. Posibilidad media de infligir desesperación a todos los enemigos. Nada, fuera. Vale. La horca nada. La guillotina. Pusión normal. András, que lo hemos cogido ahora. Si los mezclo, este que quería. Tiene que aumentar el daño técnico. Vale. Muerte a otros enemigos que parecen miedo. Vale, esto es una porquería. Cojo todo y luego lo voy borrando, ¿no?
Lo que voy a hacer es mantener la paz y la seguridad. Seré tu máscara y te concederé mi poder. Dale, dale. Acometida. Asesina. Réplica. Aumenta el ataque de los aliados. Vamos allá, nos vamos. Sí, quiero volver. Quiero volver. Vale, nos vamos de mementos. Da igual.